Un placer saludarlos. El 1 de agosto celebramos el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología y es el inicio de un mes en que acercamos con fuerza y ahínco el conocimiento científico y tecnológico a la población con actividades gratuitas dirigidas a toda la comunidad. Este mes también conmemoramos el 30 aniversario de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. La ciencia, la tecnología y la innovación son un medio para alcanzar crecimiento económico sostenible y son herramientas para fortalecer el desarrollo humano, que genera empleo de calidad y recursos para invertir en educación, salud, vivienda y seguridad. Les presentamos una iniciativa que aporta a mejorar la calidad del medio ambiente de Costa Rica y le aporta para ser un país carbono neutral. Es la firma digital. Una solución tecnológica que autentica a un ciudadano en Internet y da valor legal a los documentos y transacciones electrónicas, protegiendo la integridad del documento electrónico. Mediante firma digital se reduce el uso de vehículos y de papel, se aumenta la cantidad y calidad de los servicios de gobierno electrónico al ciudadano, hay menos filas y más eficiencia. Lo invitamos a conocer más sobre esta herramienta. Costa Rica es considerado mundialmente como un país ecológico que protege el ambiente y su biodiversidad, pero aún es mucho lo que podemos hacer para disminuir nuestras emisiones de CO2 y ayudar a transformar a Costa Rica en un país carbono neutral. Los trámites que realizamos en las instituciones públicas aumentan la cantidad de automóviles circulando en las calles, la contaminación y nuestra huella de carbono. ¿Sabía que en Costa Rica se usan mensualmente más de 16 millones de hojas de papel en trámites institucionales? El proceso para producirlo tiene un alto costo ambiental y económico, al requerir mensualmente de 4.8 millones de litros de agua y 896 mil kilowatts. Para crear esa cantidad de papel, se necesitan al año más de 24 mil árboles, que al cortarlos, dejarán de absorber alrededor de 12 mil toneladas de CO2. Además, el combustible utilizado para ir a la institución y regresar genera emisiones de carbono en una relación de 150 gramos por cada kilómetro recorrido. Y esto no es todo. Un estudio realizado en 2010 reveló que alrededor de un 25% de los automóviles del gran área metropolitana transitan para realizar trámites en alguna institución del gobierno, aumentando el tráfico, el gasto de combustible y el tiempo de desplazamiento. Otro impacto muy importante es el costo económico, ya que comprar ese papel incrementa sensiblemente el gasto público. Gasto que debe ser cubierto con los impuestos que todos pagamos. A nivel personal, uno de los principales costos de realizar trámites es el tiempo. Este tiempo puede variar considerablemente según el trámite y la institución. Afortunadamente, existe una moderna forma de realizar los trámites y al mismo tiempo reducir la tala de árboles, las emisiones de CO2 y la cantidad de automóviles circulando en las ciudades. Se llama Firma Digital, una solución tecnológica que permite autenticarnos en Internet y realizar trámites con instituciones públicas y financieras desde una computadora de manera inmediata, completamente segura y con respaldo legal. Al utilizar la firma digital, no solo ahorramos recursos y tiempo, también contribuimos a que Costa Rica sea un país carbono neutral y un mejor lugar para vivir. Solicite su firma digital, por usted, por Costa Rica. Visítenos en www.mifirmadigital.go.cr. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.